Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Monique y el día de hoy vamos a reaccionar al grito de independencia de este año. Sí amigos, estoy muy emocionada, la verdad es que es un evento que todos estamos esperando. Ayer reaccionamos a cómo celebran la independencia en el mundo, en Japón, en Colombia, en Chile, en todos los países. Está espectacular este video, no se lo vayan a perder, por aquí se los voy a dejar. Y bueno chicos, no los quiero hacer esperar más, acompáñenme a ver el desfile militar 2021. ¡Suelta! ¡Tres pasos al frente! ¡Ya! ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la honestidad! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Vivan las culturas del México prehispánico! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Thank you.
tiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y que tiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. De la paz del arcángel divino. Mas si osare un extraño enemigo profanar esa patria querida de Chile, un soldado en cada hijo le dio, un soldado en cada hijo le dio. Mexicanos al grito de guerra, apréstate el frío. Y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. México hace más de 200 años. Avivada por doña Josefa Ortiz de Domínguez, aquel 16 de septiembre de 1810, la antorcha de la libertad flameó vigorosa, decidida a cambiar nuestra historia. Guiados por Miguel Hidalgo, el grupo de insurgentes decidió romper las cadenas de la esclavitud y al grito de Dolores, asumir el sacrificio por la conquista de un futuro soberano y libre. Mientras tanto, la capital de Nueva Galicia se cimbró ante la contundente voz libertaria de Hidalgo, quien el 6 de diciembre de aquel año de 1810 rompió las cadenas de la esclavitud colonial y consagró por vez primera en todo el continente americano que la libertad otorga igualdad con dignidad y justicia a quienes por ella luchan. Amigos, hasta aquí este video. Felices fechas patrias para todos los mexicanos.
sin duda alguna un evento fantástico, muy bien organizado, los juegos pirotécnicos, la logística, el grito estuvo espectacular. Desafortunadamente, como les dije la vez pasada, por el tema del COVID, pues muchas personas no pudieron participar. Esperemos que en los próximos años sí se pueda y que puedan muchas personas pues disfrutar del grito tan esperado en el mes de septiembre. Muchas felicidades, les mando un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos en un rato porque vamos a estar reaccionando al video del desfile militar en la noche, así que súper pendientes. Cuídense mucho, hasta la próxima.